Hoffberman es un mod para Farming Simulator creado por Farmer Andy. En él nos dan un nuevo mapa centrado en la agricultura a pequeña escala y que se caracteriza por aplicar muchísimo más realismo a todas las tareas del campo. Vamos a tratar directamente con los animales, ocuparnos de nuestro huerto, hacer pequeños trabajos manuales en nuestra granja y un sinfín más de cosas que hicieron que se popularizara en Farming Simulator 17. Pero donde de verdad se popularizó y en lo que vamos a centrar este vídeo fue en Farming Simulator 19, ya que bajo mi punto de vista, este vídeo va a ser todo bajo mi punto de vista, alcanzó su cenit de calidad en este juego. En la actualidad, Hoffberman puede jugarse en una versión no finalizada en Farming Simulator 22, pero bajo mi punto de vista ha empeorado muchísimo. En este vídeo vamos a tratar las principales diferencias que hay entre Hoffberman de Farming Simulator 19 y de Farming Simulator 22, así como ha empeorado de un juego a otro. Mi nombre es Combo y en este canal tienes muchísimos vídeos, guías, tutoriales y gameplays tanto de Hoffberman en Farming Simulator 19 como en Farming Simulator 22, además de multitud de tutoriales y gameplays de Farming Simulator 22 en general. Para este vídeo voy a recurrir a una miniserie de Hoffberman 19 que grabé en su momento, así que os dejo aquí arriba a la derecha el enlace a la lista de reproducción por si os interesa verla. En ella muestro todos los procesos que hay en este mod. Comenzamos el tour. Una de las principales características para bien es que este mod en el 19 iba bastante mal de rendimiento, es decir, aún y todo, el mod estaba tan guapo que compensaba hacer esto. Los cambios comienzan a verse en cuanto salimos a la granja, que pues lógicamente tiene un aspecto diferente, esto no lo hace ni mejor ni peor. A la izquierda tenemos el gallinero, donde también teníamos patos, y aquí comenzamos a ver las primeras diferencias. Por ejemplo, podemos ver las cajitas que comenzaron en el 22 y que luego las quitaron, por desgracia, que me parecen infinitamente mejor, y esta incubadora de huevos, que me pareció una cosa maravillosa del 19 y que se ha perdido por completo. Ya que la principal razón del deterioro del 19 al 22, bajo mi punto de vista, es que se ha simplificado todo muchísimo. Cuando lo bonito de este mod era el hacer un poco más complejos y manuales todo este tipo de procesos, ya que muchas veces pues, es que prácticamente ni siquiera trabajabas el campo. Por ejemplo, otro cambio es que aquí teníamos que echar serrín o algo así similar en vez de paja a las gallinas y quiero recordar que también a los caballos. Y bueno, al salir de aquí ya estamos viendo a la derecha la tienda de la granja, que es una cosa que han puesto en la última actualización, que recordad que en el 22 aún no está terminado, aunque está bastante cerca de estarlo, y la tienda del 22 es bastante mediocre. En el 19 era muchísimo mejor, teníamos una dependiente también, pero visualmente era muchísimo mejor, aunque ahora se pueda ir poniendo poco a poco, que eso es algo que está guapo, que tú vas trayendo las cosas y se van poniendo, creo que no ha conseguido que sea mejor ni muchísimo menos. Lo que sí me gusta es que no se vende instantáneamente, por lo cual está bien, y no tiene, y tiene un máximo que se puede almacenar, lo cual también está bien. Pero aún y todo me parece peor. Y una de las cosas que hemos perdido es esta panadería que teníamos en la granja, donde podíamos hacer todo el proceso del pan con multitud de ingredientes, harina, levadura, teníamos que echarle agua, hacer la masa, meterla en el horno, luego meterla en las cajas y por último venderlas, tanto en la tienda como en las casas, que es otra cosa que se ha perdido y que veremos luego. Los animales en general mejoraron en un aspecto visual, ya que podíamos tener a los animales pequeños, las crías, con ellos todo el tiempo, que es una cosa que cambió bastante Farming Simulator en ese aspecto este hombre, y que se puede jugar en cualquier mapa, metiendo el Enhanced Animal System, gracias a Farmer Andy. Pero en esta ocasión, concretamente en los cerdos, estaba bastante mejor, porque tú tenías los cerdos de engorde fuera, y los de crías lo tenías aquí en un sitio aparte, donde iba poniendo crías y estas crías luego se vendían como lechones, que está bastante guapo porque se vendía tal cual como lechones, que lo veremos luego en la nevera y quedaba bastante chulo. Me hubiese gustado muchísimo que hubiese metido la cerda de cría y haberlo separado de los de engorde. Otra cosa, que es un detalle muy pequeño, pero que no entiendo por qué no lo ha puesto en esta vez, son estas pocetillas que podíamos abrir por nuestra granja y desechar cualquier líquido menos aceite y combustible. Por ejemplo, si teníamos un bidón y nos había sobrado agua y queríamos meter leche dentro, nos acercábamos a esta pocetilla, la abríamos y descargábamos este líquido para cargar el siguiente. Esa es una cosa que se ha perdido también. En este 19, aunque no en Hoffberman,
pero sí se hizo famoso bastante aquí, se metieron las mangueras, que es un mod aparte de Hop Berman. A día de hoy, Hop Berman en el 22 tiene sus propias mangueras, no son iguales ni muchísimo menos, y además no es compatible con las mangueras que ya sí están en el 22. Por lo cual, ahí no sabré decirte si es peor o mejor. Tampoco veo tan necesario meter mangueras, que es una cosa que la verdad estaba bastante chulo. Pero bueno, ahí nos vamos a poner que ha empeorado. Lógicamente me estoy dejando bastantes cosas atrás, solo estoy nombrando los que yo creo más relevantes, porque hay infinidad de pequeños detalles que no voy a ponerme a enumerar. Sin embargo, nos estamos acercando a uno de los más importantes, o al menos más característicos de este Hop Berman de Farming Simulator 19, que son las vacas que se podían inseminar. Aquí vemos los terneritos que tenemos igual que ahora, con una gran diferencia. Podíamos darle de comer igual que ahora con la máquina electrónica, pero podíamos hacer nosotros la leche. Era leche en polvo con agua y hacíamos la mezcla y le dábamos el alimento a los terneritos. Y la otra es que podíamos guiar a los terneritos por la granja para moverlos de cuando daban a luz a los boxes o los iglú para que crezcan, ¿no? Eso estaba bastante chulo. Y aquí tenemos esta caja azul donde metíamos a una vaca y contratábamos a un veterinario que venía y la inseminaba. Esto tenía este aspecto visual que la verdad llamaba bastante la atención. Ver cómo se acercaba a la jaula el veterinario, le metía su brazo por detrás a la vaca y la inseminaba con este semen de toro que tenemos aquí abajo, que luego veremos también cómo se conseguía este producto. Aquí teníamos para hacer la mantequilla, la mayonesa. La mayonesa, por ejemplo, se ha perdido, es un producto que se perdió ahí. La mantequilla, por ejemplo, o la leche, son productos que tenemos a día de hoy para poder hacer, pero que se han simplificado muchísimo, dejando de estar interesante, bajo mi punto de vista, el proceso de hacerlo. Ahora simplemente echamos la leche y ya se hacen. Antes pues teníamos que echarle que si unas enzimas, que si no sé cuánto. Era un proceso más elaborado, que al final era la gracia de este mapa. Y llegamos a una de las cosas que peor se han convertido del 19 al 22, y es la cámara frigorífica. Como veis, la cámara frigorífica aquí tiene sus estanterías muy visual, con muy buen acabado, con almacenamiento dinámico, cosa que en versiones anteriores medio tenía la del 22, pero que a día de hoy ya directamente es en el suelo. Los cochinillos que quedaban chulísimos ahí colgados, y tú sacabas dos quesos, desaparecían dos quesos y así. La verdad es que es una de las cosas que más se han perdido y que más chulas estaban, bajo mi punto de vista, porque al final muchas veces jugaba simplemente a hacer cosas y ir almacenándola para llegar a un punto, ir sacándola y venderla. La verdad es que a mí me gustaba bastante ese concepto y se ha perdido bastante con este cambio. Los Big Bag son una característica también bastante importante de Hop Berman. Estos Big Bag más grandes, esta máquina que hace los Big Bag. Y una cosa que estaba bastante chula bajo mi punto de vista era la forma de transportarlos y de almacenarlos, que también se han perdido. Hay algún mod que iguala la de transportarlo, pero no lo almacena. Para transportarlo teníamos este triángulo, podríamos decir, que enganchaba el Big Bag y lo bloqueaba para que no se moviese. Y luego para almacenarlo aquí arriba, en este granero, tenemos este elevador donde, poniendo el Big Bag aquí y activando el botón, o bien sacábamos material o almacenábamos material del granero superior. Estaba bastante chulo el hecho de tú traer tu camión de trigo o de lo que sea, convertirlo todo a Big Bag y transportándolo, subiéndolo al granero. Incluso si jugabas multiplayer estaba muy chulo porque uno se quedaba abajo, iba activando el ascensor, te decía me faltan dos, tráeme uno de no sé cuánto. Y la verdad es que estaba bastante chulo y es una cosa que tiene pinta de que jamás veremos ya aquí. Ahora lo que hay es un gancho que coge pacas y la verdad es que ni parecido. La furgoneta, también estaba muy chula esta furgoneta de reparto, que ahora han cambiado por una pickup. Entiendo el cambio, ya que la furgoneta de reparto, su principal función era, como su propio nombre indica, repartir. Y es que una de las cosas más chulas que tenía este Hop Berman de Farming Simulator 19 era que tú al trabajar cosas a pequeña escala, también las vendías a pequeña escala. E incluso hacías repartos en casas de particulares, cosa que era bastante más rentable que venderla, por ejemplo, en tu tienda, y que estaba bastante chulo. Aunque lo de rentable daba bastante igual, ya que Hop Berman no está pensado para hacer dinero. Antes de irnos de la granja, me gustaría enseñaros este lagar o esta bodega, como se quiera decir, donde podíamos envejecer nuestra sidra, que luego os enseñaré, o convertirla, mejor dicho, de zumo de manzana a sidra, y que estaba bastante chula, estaba como camuflada ahí en la granja,
y que es una cosa que totalmente ha desaparecido porque ahora se hace todo a una escala mayor, cuando la gracia de esto era que la escala era bastante más pequeña. Esta es la zona de las ovejas, también había cabras. Claro, por ejemplo, aquí no teníamos las cabras pequeñitas ni las ovejas pequeñitas, cosa que se mejoró bastante en el 22. Eso es decirlo, es principalmente lo mejor que ha sacado el 22 en este aspecto, porque además se puede jugar en otros mapas también. Nada, de aquí poco más, estaba alejado también de la granja, ahora está un poco más cerca, quizás esté mejor ahora en ese aspecto que está más cerca. La parte de almacenamiento y de cómo iban spawneando pacas, estas de lana, es infinitamente mejor aquí que como es ahora, al menos para mi gusto. Pero no hay mucha diferencia entre uno y otro. El pueblo a mí me gustaba bastante más, pero lo dicho, esto no es algo que sea mejor o peor, simplemente es cosa de gusto. Teníamos aquí la tienda del pueblo, que era una carnicería realmente. También teníamos el tío de atrás, etcétera, etcétera. Esto era prácticamente igual, no creo que haya mucha diferencia. Incluso diría que el de ahora es algo mejor, al menos estéticamente. Y aquí teníamos el matadero, donde era un poco más visual, también es verdad que es bastante sangriento. En este aspecto no ha cambiado mucho lo que en cuanto a sangriento, quiero decir. Aunque sí el matadero, creo que el matadero visualmente era muchísimo mejor. Pero lo sangriento sigue porque, por ejemplo, ahora con lo último que hicieron de la macro granja de pollos, se veía el proceso bastante hardcore. Y estas son algunas de las casas que estaban numeradas, había no sé si eran 10 o 12 o algo así, del pueblo donde podemos traer nuestros alimentos y nuestras cosas para venderle. Cada uno tenía sus apellidos, por supuesto, familia Meyer o la familia que sea. Y por ejemplo, ahí es donde más fluctuaba la demanda, ¿no? Por ejemplo, la familia Meyer, pues de repente pagaba mucho por lechones. Pues tú vas y le traías lechones y te salía mejor, le ganabas el doble, porque por lo que fuese, esta familia pues tenía una cena y quería dos lechones. Pues tú le llevabas los lechones y la verdad es que estaba bastante chulo. Ibas tú con tu furgonetita de reparto y le llevabas las cositas que tenía almacenada en la nevera. Por aquí al lado también tenemos la zona del aceite vegetal, que era como un residuo que generaban algunos lugares como restaurantes y tal, y que podíamos recoger y luego utilizar en ciertos procesos, que son procesos que metieron casi al final, creo, que bueno, a mí no me gustaban mucho, pero bueno, son cosas que a día de hoy no están. Podíamos hacer, si no recuerdo mal, combustible. También había un proceso para hacer semillas que aún no se ha implementado. Había este tipo de procesos que hay gente que le gusta mucho, a mí no me gusta, pero que aún y todo, pues que no los tenga a día de hoy, por supuesto, es algo peor, ¿no? En este campo, que podría ser similar al que tenemos ahora de cereza, pero mucho más pequeño, porque una de las cosas que más han cambiado en el 22 es que ahora todo es mucho más grande, cuando la gracia de Hobbeerman era que todo era más reducido, teníamos los manzanos, creo que también habían perales también. Y que estos manzanos, pues los teníamos que recolectar, no se recolectaban a mano, se recolectaban con unas cajas que se enganchaban a una cargadora, y esto lo convertíamos en sidra. Teníamos que o bien hacer o bien comprar los toneles, bueno, hacerlos como tal, no, teníamos que llevarlo a un sitio, hacíamos los toneles, los cargábamos de esta sidra y luego lo introducíamos en la bodega esta que os enseñé antes en la granja. Y también teníamos las colmenas, que es otra de las cosas, que aunque esto económicamente era bastante pocho, pero estaba bastante chulo hacer, y que ahora es súper simple. Ahora la colmena está allí, tú llegas y recoges lo que haya y ya está. Aquí no, aquí tenías que comprar las abejas, los panales, meterlos dentro, cambiarlos, luego la centrifugadora, que tenía que hacer mucho más procesos que a día de hoy desaparecieron. Llegamos ahora a la zona de los invernaderos, que esto yo creo que esto se ha perdido por culpa de que Farming Simulator 22 ahora sí trae invernadero, pero como veréis no tiene color alguno. Los invernaderos de ahora son simplemente una caja donde tú depositas agua y te salen cajas. Es una mini fábrica que además está rota económicamente y que bajo mi punto de vista es horroroso. Aquí tú tenías los invernaderos fijos, una zona llena de invernaderos, tú llegabas allí, tenías que llevarle los plantones o los simientes según lo que fuese, tenías que traerle agua por supuesto, tenías que traerle estiércol u otro tipo de abono y activarlo. Y había una animación donde una mujer iba avanzando por el invernadero de rodillas en la tierra, poniendo los plantones para el invernadero, lo cual estaba chulísimo. Luego te salían unas cajitas, por supuesto, para tú poder transportarlas a mano, y esto se ha perdido por completo. Lo más parecido que haya hecho es los huertos, una zona de huertos que es bastante de chill, que me gusta mucho, y que a día de hoy casi no se utiliza para nada porque lo hizo que solamente pudiese entrar a mano, lo cual me parece bien, pero en algunos aspectos lo ha capado, como por ejemplo los árboles ya no valen para nada, los que están dentro del huerto del 22. Me gustaba muchísimo esta zona de invernadero y me parece una gran pérdida que no haya puesto sus propios invernaderos con sus procesos, etc. Estaba bastante chulo, la verdad. Antes no lo enseñé, pero
la granja tenía un anexo, igual que pasa ahora, donde también se puede hacer compost, se podía hacer ensilaje, se podían hacer diferentes cosas. Igual que ahora, era un poco más compleja, también tenía, creo recordar, la zona donde hacíamos semillas, cosa que se ha perdido. Y entre otras cosas, uno de los procesos que podíamos hacer, no necesariamente en esta zona, pero yo lo tenía aquí puesto, era ensacar, que era un proceso muy muy rentable, ya que llevaba muchísimo trabajo, donde con esta maquinita podíamos, por ejemplo, en hacer sacos, en este caso, de compost. Estos sacos, como veis, son muchísimo más pequeños, solo caben 200 litros, y se podían vender a, por ejemplo, tiendas especializadas en productos agrícolas, ¿no? Entonces, a lo mejor hacíamos nosotros 50 saquitos de esto, lo cargábamos en un remolque y lo llevábamos allí, y la verdad es que era muy entretenido, sobre todo en multiplayer, y bastante rentable, entre muchas comillas, ya que en este mapa la economía no debería ser algo a tener en cuenta. Aunque he de decir que está muchísimo mejor implementada en el 19 la economía en Hobbermann que en su homónimo del 22. Muchísimo mejor implementada. Y en definitiva, que se hayan perdido los saquitos es bastante duro. Vamos ahora a una de las cosas más llamativas, quizá, ¿no?, para un novel en este mapa, que es el tema del semen de toro. Teníamos nuestra granja con toros, igual que nos han traído en la última actualización de Hobbermann 22, donde nuestros sementales eran traídos a esta zona, y Juan Mamporrero, pues, instábamos a montarse en esta máquina, y nuestro toro, vaya, pues, hacía el ñiqui-ñiqui con la máquina y sacábamos este esperma de toro, que luego podríamos utilizar para vender o para inseminar nuestras propias vacas. Esto es similar ahora, pero se ha perdido tanto el llevar el toro a la zona como la animación del toro montando la máquina. O sea que no tiene ningún sentido, porque hay cosas muy, muy, muy violentas, como lo que he comentado antes de los pollos, y esto no se ve absolutamente nada, por lo cual no entiendo por qué lo ha quitado. Es algo que no aporta nada al juego, es solo estético, pero que yo creo que estos pequeños detalles son los que hacían enamorarte de este mod en Farming Simulator 19. Y bueno, en definitiva, había muchos más procesos que se han perdido, como por ejemplo hacer nuestro propio abono, hacer semillas y un montón más de cosas, de pequeños detalles que a lo mejor yo usaba menos y no recuerdo, pero había muchísimas más cosas, muchísimas pequeñas cosas visuales también, que ya no están en Hobbermann 22, por desgracia, y que bajo mi punto de vista hacen que haya perdido muchísimo. Es verdad que hay cosas que no teníamos aquí, que ahora sí tenemos, como por ejemplo la bodega con campos de uvas, el de lúpulo, la fábrica de cerveza, la depuradora y un montón más de cosas que bajo mi punto de vista no aportan nada, ya que son cosas bastante más macro, son o bien fábricas directamente, o bien campos gigantes como el de uva o el de lúpulo, o bien versiones que han sustituido a otras muchísimo peor, como el paso de tener una panadería casera con todos sus procesos a ahora tener un ahumador de pescado, que simplemente hay que meter el pescado y la madera y te sale el pescado ahumado. Recordad a todos que este vídeo es solo mi opinión, bajo mi experiencia de muchas horas en Hobbermann 19 y en Hobbermann 22. Es una forma de jugar muy diferente con respecto al juego base y que no es apta para cualquier público, eso lo entiendo. Pero yo creo que estaremos de acuerdo todos los fans de Hobbermann en que ha empeorado muchísimo. Y si bien es verdad que aún no es su versión definitiva, dudo muchísimo que cambie esto en diferentes versiones, ya que está prácticamente completado y lógicamente no va a quitar todo lo que ha metido macro y hacerlo micro, que yo creo que es lo bonito de Hobbermann 19. Bueno, gente, ya no os doy más la turra, pero vuestras opiniones, por supuesto, en comentarios, leeré todas y las responderé. Si no conocíais Hobbermann de Farming Simulator 19, os vuelvo a repetir que hay una serie pequeña de 6 episodios que os he dejado antes arriba a la derecha, así que podéis verla en la descripción. Y si queréis ver los episodios de Hobbermann 22, os lo dejo ahora arriba a la derecha para que le echéis un vistazo y veáis la evolución de cómo han ido actualización tras actualización, mejorando, aunque sin llegar, por supuesto, a este Hobbermann 19. Sin más dilación, me despido. Como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Like si os ha gustado, dislike si no, suscribíos para más vídeos si es que no lo estáis. Y nos vemos en el próximo directo o en el próximo vídeo. ¡Chao!